Permiso, compañero Eduardo, presidente de la mesa directiva y los demás integrantes, compañeros diputados, compañeras diputadas y trabajadores que nos acompañan. Efectivamente, en este mes de octubre hay fechas muy simbólicas que no pueden dejarse pasar por alto, ¿no? Yo entiendo que la identidad es algo que debe caracterizar a un pueblo. Y no tengo la menor duda que México tiene una identidad nacionalista muy acendrada, que nos sentimos todos orgullosos de ser mexicanos por nuestra historia, por nuestras luchas de resistencia que hemos librado ante invasores que han venido a quererse apoderar de nuestras riquezas y destruir esa identidad. Ciertamente cumplimos 46 años de que Quintana Roo se constituyera como Estado libre y soberano de la Federación. Pero, pues este jirón de la patria ha existido siempre. O sea, aún cuando no éramos Estado, aún cuando no éramos territorio, en este rincón de la patria había mexicanos y mexicanas padeciendo la semi-esclavitud, cuando no la esclavitud, de encomenderos, hacendados, terratenientes, que hoy han tomado otros nombres, pero las prácticas siguen siendo las mismas, en realidad. Y yo sí creo que hay que rendirle culto a la historia de los quintanarroenses, de manera particular a los pueblos originarios de estas tierras, a nuestros hermanos mayas, que son los que realmente han sufrido el odio racial de los que los mantienen arrinconados, olvidados, empobrecidos. Y yo sí creo que llegó la hora de que haya gobiernos que volteen a ver a estos sectores de la población, que debieran ser los primeros en todo. Otra fecha simbólica que a nosotros nos parece que no debemos dejar pasar por alto fue un parteaguas histórico que vivió nuestro país el 2 de octubre de 1968, hace 52 años, cuando un partido hegemónico de Estado se alejó de sus principios que dijo sustentar porque se consideraba heredero de las mejores tradiciones y luchas de la Revolución Mexicana. Sin embargo, la corrupción se apoderó de él, el autoritarismo se apoderó de él y se alejó de principios y de los intereses del pueblo. Y la verdad es que en 1968, siendo presidente Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, se dio la más brutal y sanguinaria represión contra un movimiento popular estudiantil que reclamaba justicia, democracia y presupuestos para la seguridad y para la educación pública. Entonces, a partir de ahí, efectivamente, se abre el parteaguas donde surgen más de 20 grupos armados en el país que se van a la selva, a la montaña, a la cañada, a las costas, porque se estaban cerrando todas las posibilidades de respeto a la legalidad constitucional de nuestro país. Y es ahí precisamente donde empieza a construirse lo que conocemos como reforma política de 1977 a la fecha.
Entonces nosotros parece que inclusive hay que reconocer, porque honor a quien honor merece. Ahí hubo gente, don Jesús Reyes Heroles, un ícono democrático de este país, quienes sentó las bases para poder lograr evitar que las manifestaciones de protesta de nuestro pueblo se expresara a través de las armas, y privilegió que se pudiera expresar en estas tribunas de manera civilizada y de manera valiente y de manera propositiva para recuperar a una sociedad democrática que no existía en esa época. Otra fecha que a mí me parece importante, quizá no a todos, pero a mí sí me parece importante, es que hoy, 8 de octubre, se celebran 53 años del asesinato de un hombre con dimensión universal, que fue asesinado precisamente en Bolivia por los boinas verdes y el ejército comandado por René Barrientos, quien era en ese entonces el presidente de Bolivia. Me refiero a Ernesto Guevara de la Serna, conocido mejor como el Che Guevara. Un hombre universal que, recogiendo los sentimientos de América, sobre todo de América Latina y el Caribe, se planteó la construcción del hombre y la mujer nuevos, que efectivamente lucharan contra el colonialismo y el neocolonialismo, que lucharan contra la explotación, porque sepan ustedes, sin duda lo saben, que este subcontinente, este continente, fue el que financió el desarrollo industrial de Europa con el saqueo de miles y miles de toneladas de oro y plata. Y Estados Unidos, asentándose en el norte, consideró el diseño de los países latinoamericanos y caribeños como abastecedores de materia prima y de mano de obra barata. Eran tiempos aciagos aquellos, en los años 60, donde Ernesto Guevara no veía otra alternativa, sin negar la lucha democrática, sin negar la lucha constitucional, sin negar la lucha electoral, sin negar la lucha parlamentaria. Él en ese momento decía que no había condiciones más que la lucha revolucionaria, más que la lucha armada. Y él planteaba este pensamiento. Él decía, hablándole a toda Latinoamérica, que en aquella época tenía 200 millones de seres humanos. Hoy ya vamos llegando a 1,000 millones de seres humanos en Latinoamérica. Él decía, en cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras, y nuevos gritos de guerra y de victoria surjan en todo el continente. Era la época, el hombre entregó su vida, nos dejó su ejemplo, y ese ejemplo lo recoge Fidel Castro, otro titán del pensamiento, otro titán de la democracia de nuestro continente y del mundo. Y él se expresaba así del Che: si hace falta un paradigma, si hace falta un modelo, si hace falta un ejemplo a imitar para llegar a esos tan elevados objetivos de alcanzar la democracia, la justicia, la libertad y los respetos a los derechos humanos, son imprescindibles hombres como el Che, hombres y mujeres que lo imiten, que sean como él, que piensen y actúen como él. Yo rindo culto a hombres que se despojan de títulos nobiliarios, que se despojan de títulos académicos, que se despojan del amor por lo material, para entregar
su intelecto y su vida a las causas más sagradas de la humanidad. Yo quiero decirle a mi compañera diputada Judith Rodríguez Villanueva, Leona Vicario pertenecía a la nobleza, todos lo sabemos, pero era una patriota antes que ser miembro de una clase noble. Y por su fervor patriótico, ella renunció a ser del partido de los realistas para sumarse al partido de los insurgentes, de los que buscan la justicia para todos por igual. El hecho de que haya tomado ella una decisión muy personal, muy íntima, es muy respetable. Y quienes no entiendan eso, es porque viven todavía en el mundo de las cavernas y no entienden qué es el mundo de la modernidad, el mundo de la democracia, de la justicia, de la equidad, de la igualdad. También por parte de la fracción legislativa del Partido del Trabajo, compañera Judith, recibe todo nuestro apoyo, del tipo que sea. Yo sé que tú has aportado en tu intelecto. Yo estuve contigo en la 14ª legislatura, si fue en la 14, ¿verdad? Sé tu estilo, sé de tus capacidades, sé de tu ética, sé del servicio que prestas a las instituciones donde militabas y donde militaste y a las que has servido. Entonces a mí me parece que no tienes nada de qué avergonzarte, porque la decisión que has tomado es una decisión de convicción y esa convicción no tiene precio. Compañeros y compañeras, aquí vamos a seguir dando el debate, vamos a seguir dando la lucha de ideas, vamos a diferir sin duda alguna, pero cuando se trate de defender los derechos humanos de quien sea, vamos a cerrar filas y vamos a dar la inevitable y necesaria unidad política. Es cuanto.